Lo que es muy raro, ya lo veo que han conseguido, y que si nos lo dijeran hace unos años hubiéramos quedado alucinados, es que las dos Españas en 2023 iban a hacer feminismo 1 contra feminismo 2. O sea, hubiera sido imposible de explicar hace tiempo. Y es lo sorprendente que hayan conseguido convertir ese debate, que era un debate propositivo, intelectual, de mejora, de progreso, era un debate progresista, es decir, de ir progresando, a todo lo contrario. Ahora hay una especie de moral. Lo siento, Eduardo, pero como muy católica, es decir, están creando un catolicismo nuevo donde hay cosas que no se pueden decir, hay actitudes que las mujeres no pueden hacer, no pueden vestir como quieran las mujeres. Hay una moralina mucho mayor en el feminismo actual que en muchas religiones que consideramos extintas casi. O